¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Mauricio Fernández Otárola, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, bienvenido a Conciencia. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por compartir el conocimiento sobre diversidad de las abejas de Costa Rica, con énfasis en el Valle Central. Yo le tengo una pregunta que, que, que no, no, no puedo dejar pasar mucho tiempo sin hacérsela. ¿Cuántas especies de abejas existen en el planeta? ¿Hay una idea de eso, Mauricio? Bueno, existen ideas. Es, es un número que no se puede dar con seguridad, con certeza. Como en todos los grupos de, de insectos en general, es muy difícil conocer toda la diversidad. Y entonces está en el proceso de, de la documentación de esa diversidad. Se han hecho estimativas. Eh, uno de los investigadores principales en el campo, que falleció el año pasado, él estimaba aproximadamente 20.000 especies de abejas a nivel mundial. Pero si uno consulta la literatura, va a encontrar números que incluso personas que hablan hasta 30.000 especies. Entonces es. Es un dato controversial. Es, sin, es un dato controversial porque conforme se hacen más investigaciones, se van documentando nuevas especies. Entonces lo que es claro es que es un número que va a seguir creciendo en el futuro, ¿verdad? Pero el número exacto no se sabe, inclusive para un especialista es difícil llegar a un número exacto. Mauricio, ¿y en Costa Rica? Bueno, es el mismo caso en el país. El libro de himenóptera de Costa Rica que es la referencia una de las principales menciona alrededor de 650 especies. Himenóptera es el grupo. Himenóptera de... es el grupo que incluye abejas, avispas, Correcto. hormigas. Eh, menciona que para abejas aproximadamente 650 especies, eso dice el autor que es las que él ha visto, pero en, preguntándole a otras personas uh, hay mención de hasta 800 especies. Entonces hay personas que dicen que hay listas de abejas del país que incluyen hasta 800 especies, yo he hecho búsquedas en bases de datos de museos. Eh, uno encuentra números altos de más de 700. El problema ahí es saber si la identificación es correcta, porque esto es un mundo en, en constante desarrollo. Entonces hay muchas identificaciones que pueden estar incorrectas, otras identificaciones que están a, no a nivel de especie. Entonces, con certeza, en los museos hay aún muchas especies por describir. Entonces, un número acertado podría ser entre 700 y 800 especies a nivel nacional. Hablamos un poquito de amenazas. ¿Qué, qué, qué amenazas están enfrentando la, las, las diferentes especies, los diferentes grupos de eh, abejas en Costa Rica? Bueno, son varias. Eh, pérdida de hábitat eh, se aplica para la gran mayoría de las especies animales y vegetales, pero eh, en el grupo igual, pérdida de hábitat, deforestación, eh, afecta en dos formas principales. Una es que quita los ambientes en los cuales las abejas construyen sus nidos y también quita los recursos. Algo, algo importante ahora que mencioné los nidos es que, volviendo tal vez un poquito a la pregunta anterior, de esa diversidad de abejas, la, la persona normal asocia abejas con las abejas de miel, las abejas melíferas o con las enredapel o mariolas, que son las que están en los... En los ¿Qué es lo jardines? que más se conoce. ¿Qué es lo, lo que, que era... más se conoce? Que son grupos sociales, son abejas Correcto. que hay una reina y que forman una colonia donde hay castas con división de labor. Hay una reina que pone los huevos y hay obreras que colectan el polen y las otras sustancias del exterior. Pero eso es menos del 6% de las abejas a nivel mundial. El resto son abejas, lo que se llaman abejas solitarias, que son abejas donde no existe una colonia como tal, sino que un individuo cría a su propia descendencia. Pero estas no colaboran, no hay un, una asociación así de castas, sino que una abeja pone, construye un nido, cría a sus hijas y muere antes de que ellas nazcan, en la gran mayoría de los casos. Entonces no hay un traslape de generaciones, sino que existen varias generaciones que no se traslapan la una con la otra. Y esa es la gran mayoría. Entonces en ambientes naturales, las cavidades de los árboles, nidos en el suelo, huequitos, a veces es común encontrar. Huecos en el suelo en el que una abeja entra, bueno, esos son esos grupos solitarios, de abejas solitarias, y ellas es una es la gran mayoría de la diversidad y es lo que la gente menos conoce. Entonces, cuando se da urbanización o, o algún tipo de cambio del hábitat, del uso del hábitat para agricultura intensiva, por ejemplo, bueno, se quitan muchos de estos espacios, las abejas que anidan en cavidades de árboles, esas cavidades desaparecen y muchas veces el suelo también se ve afectado y entonces se pierden espacios. Entonces, eso es uno de los principales. Problemas que hay para eh, la conservación de abejas. Ahora ¿hay, hay, hay suficiente evidencia de cambio climático afectando abejas. Eh, en ovejas? zonas templadas sí eh, se sabe que bueno hay, hay afectación del momento de emergencia de las especies. Eh, entonces eh, cuando se da atraso o adelanto de una estación eso puede afectar porque los organismos ya no coinciden exactamente con los recursos de los cuales ellos se alimentan, entonces existen varios estudios que han demostrado que puede haber afectación. A nivel tropical no es tan claro. Eh, en los trópicos nosotros no estamos tan marcadamente regidos por esos cambios ambientales anuales, aunque sí los tenemos, ¿verdad? Tenemos una época seca, una época lluviosa, más o menos marcada, pero no es tan drástico los cambios como los que se dan, o son más graduales que los que se dan en zonas templadas. Entonces, uno sí esperaría. Que si la fenología, entiendas eso, los ciclos anuales de las plantas o de animales, por ejemplo, el periodo de floración o el periodo de fructificación, dependen de una condición ambiental particular, que es lo que se da en una gran mayoría de las especies de plantas. Y si las abejas no calzan en esos momentos con sus recursos, se puede ver afectada a las poblaciones. Dispersión de enfermedades, ¿hay, hay, hay demostración de que eso está afectando también a abejas? Bueno, es un. Ha, ha habido un boom en los últimos años por el declinio de las colonias de abejas a, en zonas templadas principalmente. La abeja apis uh -huh. mellifera, que es la que se utiliza para la producción de miel de abeja. La miel de abeja. O lo, bueno, que aquí se conocen como jicotas o jicotes o varios nombres comunes. Eh, esas especies, esas colonias en zonas templadas se han reducido drásticamente, producto de varios factores, pero uno ha sido un ácaro, la barroa, que, que es un parásito de las abejas es como todos los ácaros verdad o garrapatas se pegan del cuerpo succionan fluidos internos eso debilita a las abejas y también permite el paso de virus pero si sí está eh, tipificada digamos la asociación del ácaro con la con la abeja eh, sí y, y bueno es común inclusive en otras abejas no sé si la misma especie de ácaro probablemente no pero cuando uno colecta abejas silvestres a veces si uno las observa en, en el estereoscopio uno puede ver ácaros en estas abejas pero como te digo, ese es un tema que es muy poco conocido a nivel tropical. Sujeto a investigación. Sujeto a investigación. Y hasta donde yo sé, lo que he escuchado es que los ácaros no son un problema tan grande en zonas tropicales como lo son en zonas templadas. Yeah. Pero sí debe haber algún efecto como todo parásito. Perfecto. Permítame hacer una pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el profesor e investigador doctor Mauricio Fernández Otarola, profesor de la Escuela de Biología. Mauricio, el estado actual de conservación, obviamente es difícil hablar de 700 especies, ¿verdad? De 700 abejas diferentes, pero en términos generales, ¿qué sabemos? ¿Cómo están? ¿Están amenazadas? Bueno, eso es algo interesante. Hasta ahora se está tratando de poner, no a nivel nacional, sino en otras zonas, en, en, esto creo que es en, en el hemisferio norte, en América del Norte, una especie de abeja como en peligro de extinción. Y es el primer caso a nivel mundial. Y creo que aún no se ha logrado realizar ese trámite. Pero eso demuestra que a nivel mundial existe un gran desconocimiento sobre el estado de conservación de las especies. Eh, Incluso en los lugares donde hay mejor documentación esto no se tiene tan claro. Eh, quiero preguntarle es lo mismo con, con respecto a cualquier otro insecto o es específicamente en abejas que se, sea esta situación? Eh, yo tendría a pensar que es específicamente en abejas. Eh, y, y lo que es curioso porque es un grupo que interactúa directamente con las personas Correcto. Es un grupo en, con el que toda persona ha tenido contacto con el que todo productor tiene contacto y dependencia de ellas en cierto grado, pero el desconocimiento es muy grande. Sabemos que la urbanización reduce eh, poblaciones de muchas especies, pero sabemos que hay muchas especies que son tolerantes en cierto grado a, a, a procesos de urbanización. Si existen recursos... Y si existen ambientes para que éstas se desarrollen, probablemente van a poder subsistir, claro. lo que depende ah, mucho del diseño de las zonas urbanas. Hablemos un poquito de los servicios ecosistémicos de, las, de, las, de okay. las abejas, eso es extremadamente importante. Bueno, servicio ecosistémico es un beneficio que un organismo le brinda al ser humano. Y bueno, el principal de las abejas sería la polinización. Uno tendría a pensar: ok, miel, yo recibo miel y polen de, de las abejas y lo puedo consumir día a día. Pero existen las cosas no cuantificables que son los servicios indirectos. Entonces, producción de alimentos, eh, las frutas, etcétera, es un servicio importantísimo. De 1.500 cultivos aproximadamente a nivel mundial, más del 66% de estos dependen en mayor o menor medida de la polinización por abejas. Eh, y a nivel de producción, o, o cuando se traduce eso en cantidad de dinero, desde 112 mil a 120 mil millones de dólares anuales son producto de, directa o indirectamente, de asociaciones con abejas. Entonces, ellas brindan servicios muy importantes a nivel económico para la producción de alimentos a nivel mundial. Del 15 al 35% de la comida que se produce a nivel mundial, está relacionada directamente con los servicios que las abejas presentan. Es un impacto tremendo. O sea, es, ya son en cierto grado indispensables para la salud alimentaria, para la seguridad alimentaria de los pueblos, para la nutrición humana en general. Impresionante. Eh, ¿Objetivo del estudio de ustedes, propiamente dicho? Bueno, eh, el objetivo ahora de este trabajo es principalmente documentar, o, bueno, hacer una sistematización de la información disponible para las abejas de Costa Rica y mejorar las colecciones que nosotros tenemos de las abejas. Eh, a nivel general se conoce la fauna de, del país, ha habido varios estudios que se han realizado, no tanto así para zonas urbanas o los efectos que la urbanización está teniendo. Entonces nuestra idea es concentrarnos en el Valle Central, en este trabajo, también porque es imposible hacerlo a nivel nacional, ¿verdad? es un grupo muy grande y, y los diferentes ambientes del país van a tener diferentes comunidades de esos organismos, lo que nos dificultaría grandemente el, la logística del trabajo de campo. Entonces nos vamos a concentrar en el Valle Central. Nuestra idea es documentar qué especies están presentes, también ver qué especies han desaparecido con base en colecciones que se tienen en, los, en las colecciones científicas del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica o del Museo Nacional o, o otros, y ver cómo han sido los cambios producto de la urbanización. Y aparte de eso, también ver cómo son los cambios anuales en las comunidades de abejas, lo que sería la fenología, esos cambios cíclicos, porque las abejas sociales, las que mencionamos, estas que forman una colonia, ellas están presentes todo el año. El hecho de tener un grupo grande de organismos colaborando les permite a ellas estar en momentos de abundancia y en momentos de escasez. Pero la gran mayoría de las especies solitarias están presentes solo en ciertos momentos del año. Y la idea es ver el efecto que los cambios ambientales están teniendo en esas poblaciones a nivel anual. Y ojalá en un largo plazo poder también determinar esto. A, claro, a tener, para, para entrar un bueno. poquito en la metodología del estudio, ustedes seleccionaron tres diferentes lugares en el Valle Central. Uh -huh. Tal vez si nos comenta esos tres y, y por qué la decisión de Bueno, eh, en tres cierto grado oportunista porque, bueno, uno de los lugares es el campus de la Universidad de Costa Rica, que es un pulmón verde en toda la zona eh, este de la capital. Entonces tenemos una cobertura vegetal importante en medio de toda la urbanización y queremos ver cómo esta cobertura está influyendo en la manutención de ciertas especies y en su abundancia. Eh, las otras zonas, bueno, es un lugar para comparar, que sería la zona protectora del rodeo, que presenta el mayor fragmento del, o y, el, y el único remanente, básicamente, del bosque nativo. En de Ciudad lo, Colón es esto. Eso es ¿no? en Ciudad Colón, del bosque nativo del Valle Central. Entonces tenemos este fragmento grande de bosque que, que presenta parte de lo que había originalmente en el Valle Central, sí. que se ha perdido. Y la otra zona es Puriscal, que es una zona con una gran degradación, pero que es un paisaje rural. Eh, entonces nos da también otro efecto de alteración humana, pero no del mismo grado que tenemos en una ciudad donde existe la impermeabilización y el reemplazo de, el, de la cobertura vegetal por concreto, sino que ya tenemos una cobertura vegetal, pero alterada, no son los bosques naturales. Y tenemos la ventaja de que en el rodeo y Puriscal ya eh, uh -huh. existen proyectos sobre fenología de las especies de árboles en la zona. entonces tenemos ideas sobre la oferta de los recursos durante el año. entonces ahora queremos ver cómo es la relación, la fenología de las abejas y ver cómo se relaciona con esos recursos. entonces tenemos una línea base de información que nos permite. cómo capturan ustedes abejas? bueno, es, es, hay, para hacer una muestra representativa. no tiene que tener varias metodologías diferentes. La más básica es con una red entomológica, estas redes que, que se asocian siempre con capturar mariposas, entonces uno enfrente de la planta, enfrente de las flores, captura los organismos. Pero eso nos limita en cierta forma, van a ser los organismos que visitan esa planta particular. Bueno, si uno amplía el número de especies de plantas que muestrea, debería ampliar el número de abejas en caso de que haya alguna especificidad entre el polinizador y la planta. Pero existen otras metodologías, Uno es las trampas maleís, que ya no es un método que, que necesita que yo esté presente en el campo para hacer la captura, sino que son como unas estructuras, tipo de sedazo, que cuando los, las abejas y otros insectos van volando... Entran y no pueden salir. Entran y por su comportamiento tienden a subir hacia una estructura que tiene un frasquito con alcohol donde ellas caen y son capturadas y preservadas in situ. Entonces la trampa queda instalada en el sitio y cada cierto tiempo se recogen las muestras, lo cual... Permi permite colectar ciertos grupos que no se colectan directamente en flores. Porque... Ustedes con cierta frecuencia tienen que visitar todas uh -huh. estas trampas. Exactamente. Uh -huh. eh, la frecuencia depende del proyecto, de los objetivos. Probablemente nosotros lo haremos de forma mensual. Y hay otras técnicas. Uno puede poner platos de colores. Los ciertos colores atraen a las abejas con una carnada que generalmente es agua con azúcar. Y entonces uno puede capturar los organismos que están llegando. Uno puede también usar atrayentes. Hay ciertas abejas que responden a ciertos químicos que ellos colectan de las flores. Las abejas de las orquídeas, por ejemplo, llegan a las flores de orquídea buscando ciertas, ciertos aromas. Entonces, estos se sintetizan artificialmente, se colocan y uno puede ver la visita de las abejas, de las y, abejas. y hacer la documentación. Perfecto. Y otro es utilizar nidos artificiales que ponemos. Que, que eso quiero que hablemos Perfecto. en el siguiente segmento. Perfecto. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos conversando con el doctor Mauricio Fernández sobre abejas en Costa Rica. Usted mencionó, Mauricio, al, al término del, del segmento anterior, nidos artificiales. Uh -huh. Y esto lo vinculamos con un proyecto de acción social que ustedes mismos están proponiendo ante las autoridades eh, eh, universitarias. ¿Qué es esto de nidos artificiales? Coméntenos. Ok, la idea es proveer una estructura artificial que asemeja muchas de las características de las... Cavidades que las abejas utilizan en el ambiente natural para construir sus nidos. Entonces, son estructuras generalmente de madera o ladrillo o otros materiales que presentan cavidades, huequitos, arena, eh, huecos más grandes, donde las abejas solitarias y algunas sociales pueden llegar y establecerse. Generalmente, eh, son atractivos, son muy bonitos, eh, tienden a ser un diseño artesanal con varias formas geométricas muy bonitas, lo que los hace atractivo a las personas. Funcionan de manera ornamental en jardines y permiten que ciertos grupos de abejas se establezcan. Y que entonces la idea del proyecto es, es concientizar a la población sobre esos grupos que están presentes en las zonas urbanas. La idea del proyecto es poner esos nidos en el campus de, de la universidad de Costa Rica. Y que así las personas, bueno, junto con rótulos informativos sobre los diferentes grupos y que así las personas entren en contacto con esas abejas que casi no se ven o que las personas creen que son las mismas y que realmente son, son muchos grupos diferentes que utilizan el ambiente de forma diferente. Y eliminar ciertos mitos también, porque <laughs> tienen una connotación negativa de que todas pican, que las abejas africanizadas y todo ese tipo de... Exacto. De Entonces, cosas, poner en contacto a las personas con esos grupos y que vean que muchos de ellos no son un riesgo. A no, claro, to, muchas abejas pican, no todas. Muchas de las abejas solitarias también pican, pero el nivel de agresividad de ellas es muy bajo. Entonces es, es seguro tenerlas en contacto. Yo he visto muchas personas en, entrar en contacto con estos niños tienden a, a llegar con miedo y con el paso del tiempo se dan cuenta que no hay un riesgo. La abeja está entrando y saliendo, trayendo polen, haciendo sus actividades y no interesada en la persona que está alrededor. entonces... Ya, ya hay experiencia, ¿no? de estos nidos? Sí, claro, existen muchos de estos nidos instalados en diferentes zonas, eh, hoteles, eh, la Universidad Nacional, el Centro de Investigaciones en Apicultura Tropical, ellos tienen también un nido instalado en el jardín y tienen varias colonias de abejas eh, sin aguijón también en ese lugar. Entonces, eh, se torna muy atractivo a las personas y, y aparte de que su forma llamativa también nos hace como un elemento interesante arquitectónico en el diseño de zonas verdes o de paisajes. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido, de acuerdo a la experiencia que usted nos comentaba, el impacto de estos nidos en términos de conservación? Bueno, eso en zonas urbanas sí, y, o en lugares alterados que no presentan cavidades o espacios para que las abejas construyan sus nidos pueden tener un efecto al proveer el recurso. Claro, es un número limitado de organismos los que van a poder establecerse ahí, pero, pero está proveyendo un recurso. Entonces, en zonas urbanas, si existen estos grupos, uno podría, probablemente, eso es especulativo, pero tener algún efecto en mejorar las poblaciones instalando estos nidos y educando a las personas sobre... Conservar el nido y también sobre la, el comportamiento y las características de las abejas que están siendo. En términos de investigación básicos, <laughs> genera muchos, muchos datos que ustedes no tienen, por ejemplo. Eh, sí, los nidos pueden ser utilizados: y... comportamiento, inves, eh, fenología, momentos en los que están produciendo uh -huh. el, las crías, por ejemplo, eh, diversidad de un lugar, porque no, si tenemos varios tipos de sustratos diferentes para que ellas construyan nidos, van a ser utilizados por diferentes uh -huh. grupos de abejas, entonces podemos tener esa información también. Y es una de las metodologías que se utiliza para muestreos en campo. Claro, son nidos más pequeños, no tan elaborados y bonitos como los que se utilizan en jardines, pero sí pueden, son utilizados, de hecho, para eh, documentar la, la diversidad de abejas en Claro, un lugar pero, nos quedan 45 segundos. Eh, Mauricio, la, la, la aplicación, digamos, este... Ustedes están comprometidos a divulgar estos resultados sí, claro. a, a qué instancias? Bueno, la, la idea es que estos resultados funcionen para la elaboración de un libro que, que se planea desarrollar, que es un libro más divulgativo para el público en general, donde se hable de las abejas de Costa Rica, sobre su importancia, sobre su relación con cultivos, etcétera, y que llegará público, a la municipalidad. Sí, es nuestra idea llegarán. es que ligado a ese otro proyecto haya charlas en escuelas, colegios. Eh, que el libro llegue a municipalidades y que el público en general, usuarios, tengan acceso a él y, y se empapen un poquito sobre la información de, de las abejas de Costa Rica y su importancia. Excelente, muchísimos éxitos con este proyecto. Vamos a hacer una pausa acá para ir al campo y presenciar casualmente esta experiencia de los nidos artificiales. Perfecto. Gracias, Gustavo. Gracias a todos y todos ustedes. Bueno, como, como estuvimos hablando en el programa, este es un hotel de abejas que es un conjunto de nidos artificiales. Cada sustrato funciona como un nido artificial y entonces al ponerlos en un conjunto coloquialmente se les llama como hoteles de abejas. Eh, lo que se puede ver aquí es que hay, aparte de ser bonito arquitectónicamente, lo que da un atractivo para, para jardines o ese tipo de cosas, provee también espacios como estos troncos que fueron agujereados porque las cavidades son utilizadas por las abejas para construir sus nidos. En este caso son abejas solitarias. Entonces una hembra va a utilizar cada uno de estos agujeros o de estas cavidades que provee, por ejemplo, el bambú para eh, establecer su descendencia o para generar su descendencia. Pero no solamente van a hacer huecos en maderas, también se van a utilizar, por ejemplo, fibras. Entonces esta cavidad está llena de fibras y algunos grupos van a hacer uso de esas fibras. O estos ladrillos abajo, por ejemplo, van a proveer espacios irregulares, más grandes, que pueden ser preferidos por otros grupos. Cada grupo es, o especie de abeja va a utilizar diferentes sustratos para construir sus nidos. En condiciones naturales, las abejas van a encontrar esos sustratos en el bosque o, o en las plantas que están presentes. Van a usar el suelo, van a utilizar arena también. Pero en áreas urbanas la abundancia de esos ambientes se disminuye drásticamente y entonces el tener un nido artificial como este puede favorecer el mantener poblaciones nativas o ayudar a la permanencia de esas especies y se puede también observar algunos espacios, por ejemplo estos tubitos de bambú o, o estas otras huecos en ese tronco ya fueron utilizados por una abeja entonces se puede ver que está cerrado por una puede ser una resina a veces barro dependiendo del grupo a veces van a utilizar hojas verdes que ellas acumulan para cerrar el, el nido dentro de esos tubitos lo que se va a tener es una serie de celdas alineadas una después de la otra. Cada celda está separada de la siguiente por ese material que ella utiliza para cerrarlas y dentro va a colocar polen o néctar o una mezcla de las dos y va a poner un huevito. Ese huevo va a nacer, la larva se va a alimentar de ese material y va a nacer una nueva generación de abejas. Y la madre va a morir en muchos casos antes de que esa nueva generación eh, aparezca. Bueno, estos son nidos de abejas sociales, entonces cada uno de estos nidos tiene una reina y la reina tiene sus descendientes que en este caso funcionan como obreras. Entonces aquí se pueden ver varias obreras que están volando cerca de la entrada del nido y es una cavidad grande porque puede haber desde cientos hasta miles de individuos viviendo en el interior de la colonia según la especie. Bueno, y estos proyectos se desarrollan en conjunto con tres profesores de la Escuela de Biología que son Marcos Retana, Paul Hanson y Jorge Lobo.